Hola, yo soy la botella verde. Y ahí enfrente tengo la banqueta que está ocupada sujetando la cámara. Hoy voy a hablaros de estar presentes. Recuerdo un ejercicio fantástico de mi profesora de teatro que se llamaba Con la cabeza en otra parte. Es muy sencillo. Dos personas se sientan y se ponen a hablar. Lo digo sentarse porque así tienes más cerca a la persona, pues también se puede hacer de pie. Y una de ellas hace como que escucha, pero está pensando en otra cosa. Y de vez en cuando dice, sí, claro, pero prácticamente no se está enterando casi de nada, porque su cabeza está en otra parte. Eso es muy importante darse cuenta cuando nos comunicamos con las personas. Yo lo aprendí y he mejorado mi comunicación. Cuando hablo con alguien, puede ser pues en al aire libre, en un parque, en una cafetería, y veo que, aunque está mirándome, no está escuchándome. Pues si tengo confianza, le digo, bueno, ¿por qué no aterrizas? Y vamos a hablar. ¿Por qué no me escuchas? Y dirá, si te estoy escuchando, no lo ves. Y realmente no te está escuchando. Algo está pasando. Observarlo. Podéis fijaros cómo cambian los ojos. Puede ser una situación en la que hay alrededor muchos estímulos y entonces pues te pones a mirar. Pero como una cosa así puntual, pero no continuamente. Si se produce eso, pues entonces tú, en lugar de estar desgañitándote hablando, le dices, oye, vamos a ver la película, vamos a ver este paisaje, porque veo que yo no te intereso. Así es que vamos a poner los dos a ver y a contemplar el entorno. Y si hay alguna cosa que tengamos que comentar, la comentamos. Pero es absurdo que yo me ponga a hablar y que tú no me escuches. Es muy importante la comunicación. Y la comunicación puede mejorarse con confianza, diciendo las cosas, porque ¿de qué vale que uno se desgañite y que el otro no le haga ni caso? De eso nada. Pero bueno, ¿me quieres escuchar? ¿Eh? ¿Qué te pones a pensar en lo que vas a hacer luego cuando dejes el ordenador? Escúchame. Y si no, pues dale al pause o dale al lector.